¡Enhorabuena, Mónica! Gracias, gracias, muchísimas gracias. Bueno, qué emoción, sobre todo porque es un premio del público, ¿no? Sí, ante todo, lo primero, quiero dar las gracias a 3M por haber dado la oportunidad al público que votase al mejor diseñador dentro de 3M Madrid Fashion Show, porque estoy súper, súper, súper contenta. Bueno, y Mingo Cruz, que sabemos que es el jefe de los jefes, el super jefe, el socio fundador de MFSO Women. ¿Qué te ha parecido esta dinámica de concurso, esta propuesta, esta apuesta de 3M por estos jóvenes diseñadores y este concurso? Yo creo que al final ha estado muy bien. Hemos conseguido que el público general, que el público de sus casas pueda votar y pueda decir realmente cuál es la colección que más ha gustado. Y quitar un poco cánones de que al final deciden muchos expertos, pero que no se acerquen realmente a lo que la calle realmente piensa, lo que el público que la más adelante piensa. Pero Mónica es un claro ejemplo, que es una colección súper coherente. Ah, es su primera edición, estamos encantados de tenerla aquí y el público ha votado y ha sido... Es que eso se llama llegar y besar el salto, porque vamos a ver, llega Mónica Cordera, primer desfile en el MFSO Women y ¡zas! Te llevas el premio del público. Tienes que estar, que no te lo crees. Estoy, no sé, nerviosa, anonadada, feliz, no sé, es que no sé qué estado me encuentro. Realmente. Sobre todo feliz porque también estamos felices todos porque gracias a este premio de 3M vamos a poder disfrutar de otro desfile de Mónica Cordera la próxima edición. Por supuesto, estoy encantada de formar parte de 3M Madrid Fashion Show, encantada. Y nosotros de que estés aquí, ¿verdad, amigo? La verdad es que estamos ya esperando la próxima colección. Así que nada, ponerse las pilas y que superar lo que ha sido esta. Claro que sí, hoy a celebrar, que te lo mereces, y ya mañana a trabajar para la siguiente. Prometo no defraudar y muchísimas gracias a la organización por haberme dado la oportunidad de estar aquí. Enhorabuena, gracias.